Los riesgos de una angioplastia coronaria vienen derivados sobre todo de dos puntos. Uno es la vía de acceso y el otro es la acción sobre la misma arteria coronaria. En la vía de acceso, se haga por vía radial o se haga por vía femoral, podemos tener problemas de sangrados, de rupturas y de hematomas o también de trombosis. Evidentemente, por vía radial, estos riesgos son mínimos si comparamos con la vía femoral. Los riesgos más importantes pueden ocurrir cuando actuamos a través de la arteria coronaria. Evidentemente, cuando más compleja, más complicada sea la lesión, más probabilidad tenemos de tener riesgos importantes. Los riesgos a nivel de la arteria coronaria pueden ser por disección de la arteria, por ruptura, por trombosis, por disección de la placa. En fin, son riesgos muy variados. Y la gravedad de estos riesgos pueden ir a una gravedad muy pequeña o pueden ir a una gravedad máxima incluso con la muerte del paciente. Si miramos en general la cantidad de riesgo que tenemos en una angioplastia coronaria, podríamos decir que en un 98% de los casos no tenemos ninguna complicación. Y quizá en un 2% tenemos complicaciones que pueden ser pequeñas y en cuanto a la mortalidad es inferior al 1%.